amigos, muy buenos días. Miren, disculpen las fachas, que la verdad, ayer me fui a dormir súper tarde y hoy me levanté bien temprano a seguir en mi trabajo. Y pues ya no tuve tiempo de peinarme, ya ven que la peinada y la bañada y todo eso la deja uno para el final. No se crean, sí me bañé. Por eso es que traigo el cabello así todo locochón. Pero miren, ando ahorita de compras. Quería enseñarles más o menos lo que se mira cada vez que ando de compras aquí. Miren. Miren nada más, traigo las manos llenas y luego traigo el carro, pero a lo que se dice copeteado de mercancía. Como les digo, para mis clientes siempre lo mejor. Ya me hablaron para ir a pagar, ahorita las veo. Ahora, ¿dónde creen que ando? Terminamos de hacer la hora de compras en La Ross y ahora me vine a la Marshalls, porque también quieren unas cositas de aquí. Miren, a la pura entrada, miré unos zapatitos tan bonitos. Bueno, Tommy. Estoy acostumbrada a mirar puro Tommy regular en la tienda, en Ross, pero miren estos, son wedges del Tommy, tan bonitos, ¿no? Bueno, a mí se me hacen bonitos, pero estos están por $25, se me hicieron súper baratos y luego, aparte, bonitos. Pero bueno, al ratito les enseño todo lo que compramos, que es pura mercancía de calidad, súper hermosa y, como les digo, para mis clientes lo mejor. Así que, vámonos de compras otra vez. Y la risa que me da, que me dejan, miren, sudando. Ya acabamos de hacer las compras. Como pueden ver, miren, para todos lados. Llevamos desde abajo del carrito hasta arriba lleno. Media horita aquí, nada más, pero pues sí se agarran bastantes piezas. Algunas cosas encontramos, otras no, pero la mayoría, pues, como pueden ver, sí las encontramos. Pues bueno, yo creo ya me voy a la casita ahora sí porque tengo que ir a hacer de comer y luego a enseñarles mercancía y a bañarme, yo creo, porque ando bien sudada. Por fin puedo enseñarles la compra. Esta la hice pues cuando les grabé, que hace como ayer o antier, pero bueno, hasta ahorita tengo tiempo de enseñarles la compra y hay que empezar luego porque el tiempo es oro aquí. Recuerden, miren, vamos a empezar. Les dije que iba a ser un desfile de bolsas, ¿ok? Así que vamos con las bolsas. Esta es una Michael Kors, pero miren nada más el color tan bello que tiene. Es un color como anaranjado, como cuando revuelven jugo de naranja con leche o con crema. Así se mira. Me dan ganas de probarla porque la verdad a mí me encanta revolver esas dos cosas. Jugo de naranja con nieve de vainilla. Por $89.99, $90. Pero pues bueno, ya saben qué regalarme cuando quieran darme algo para tomar. Desde que la miré se me hace rica. Miren, esta Calvin Klein. Esta trae su carterita así. Pero miren qué mega bolsononón. Esta, mis amigas, la pueden encontrar por $188 en la tienda Calvin. Ay, miren, trae un reloj aquí dentro. Y esta está por $59.99. ¿Cómo la ven? El precio de esta bolsa. $59.99 por este tamañote de monstruo. Tengo que estar poniendo las cosas para allá que tengo bien lleno aquí de mercancía. Miren, otra Steve Madden. Aquí está esta. Esta es negra. Creo que si es negra no alcanzo a mirar. La luz me como que me hizo ciega. Miren, es hasta así. Trae su mascadita bien preciosa por $30. Ahí está. Véanle nada más. Preciosa la bolsa y de material que es como doblable y no se maltrata. Otra bolsa. No. Miren nada más. Se llevó otra por $60 también. Este estaba por $188 también en la tienda. Trae su bolsita aquí enfrente. Y luego debe de traer su... ¿cómo se llama? Su carterita también, miren. Pero esta está en cafecito. Y así la voy a dejar. No la voy a sacar de su bolsita para que les llegue intacta ya. Toda esta mercancía, mis amigas, va para México lindo y querido. Miren, otra. Esta es una Nine West. Como satchel o algo así. Un, dos, tres compartimentos. Esta está por $28.
y así es como se mira. Muy bonita. El día que fui de compras con esta amiguita, vieron que no tenían bolsas, así que me dieron las bolsas así nada más. Tuve que salir cargando puños de bolsas de la tienda. Miren, vean nada más. Esta Tommy Hilfiger. Vean lo que le cabe, ¿ok? Ahorita les digo el precio de ella. Pero vean lo que les cabe. Porque no tenían bolsas, tuvimos que usar las mismas bolsas para llenarlas de mercancía. Trae estos. Estos son unos Adidas en $35. Son 7.5. Pero miren qué bonitos. Está diferente el color, ¿verdad? Tiene aquí plateadito, muy bello. Y luego están estos. Estos son también Tommy Hilfiger. $25. Y ya sé por qué hoy no encontramos Tommy's, porque nos los llevamos todos estos días atrás con todo el resto de mis clientecitas. Otros Tommy's, vean, $25. Mi clientecita del día de hoy andaba desesperadamente buscando Tommy's. Fuimos a dos tiendas y vieron que no encontramos. Así que Tommy se tiene que poner las pilas y mandarnos más mercancía. Unos Skechers, así son. Son como florecitas, se me afigura, ¿verdad? Estos están por $25. Pero miren qué bonitos. Y súper suavecitos de dentro, como esponjita de memoria, memory foam. Pero se diga así, si no, ustedes me entienden, la verdad. Otros Tommy's, mira nada más. Estos están por $25 también, 7.5. Y ahora sí, ven todo lo que le cupo a esta bolsa. La verdad es increíble el tamaño, la cantidad de cosas que le caben aquí dentro. Ahora sí, miren, la pueden llenar con todos esos zapatos o la pueden usar así, muy bella, muy fashion, por $28. Ahí está esa. Ah, ni les dije, sí les dije el precio. Me estoy volviendo loca. Se llevó a esta amiguita. Me empezó a comprar desde que un día yo les puse, miren. Les puse en un video, hasta el final del video. Hay veces que a los finales de los videos yo pongo cosas de repente, no todo el tiempo. Cosas baratas. Y esto es, mis amigas, para ver quién se queda hasta el final del video. Porque yo sé que muchas miran el video nada más al principio y es todo. Así que estas las puse súper baratas. Comparado a lo que están, la verdad. Agarré este. No sé si ustedes se acuerdan que se las enseñé, miren. Es un set de Coach con dos ositos. Este es un osito y luego esta es una estrellita. Miren nada más. Estos los agarramos. Los agarré yo en la tienda de Coach, pero están a precio buenísimo. Se llevó también estos. Miren. Así, es una, ¿cómo se llama? Muñequera, otra muñequera en rojo. Eso ya se los había enseñado en un video, pero al final se los puse y ella inmediatamente me marcó y por cuánto me las da. Así que se las llevó a un precio buenísimo, ¿eh? Para que sepan nada más que de repente sí aviento cosas ahí hasta atrás de los videos, nada más para ver qué pasa. Pero miren, también me encargó estos que son para meter árboles de Navidad. Así, este está por $14.99. Y luego este redondito para meter el arreglo, no sé cómo se llama, $5. Sí sé cómo se llama, pero se me va la memoria cuando estoy aquí en la cámara. Así que miren, también se llevó esta mochila. Esta es una mochila Aldo. Es así, se abre de aquí y creo que aquí tiene como unos botones, miren, para abrirse más grandecita. Luego esto de aquí, un cierre aquí, pero esta mochilita estaba en $33, vean nada más. Es una mochila grande, vean, ¿hay quien le va a meter la mano, en serio? Para de que aquí meta la mano en este hoyito, ya se dieron cuenta ustedes. Perfecta para salir a dar la vuelta. Miren, les digo, las bolsas llenas de mercancía. Ay, Ross.
Se llevaron esta. Esta es DKNY. Con cadenita. Así se puede colgar bien fashion. Muy bonita. Yo sigo con la palabrita fashion. No sé de dónde la agarré ahorita. La escuché por ahí. Miren. Un cierrecito aquí. Muy preciosa. Muy simple, pero muy preciosa. Está por 40 dolaritos. Y estaba por 178 en la tienda. De Donna Karan. Luego esta también. Vean. Esta es una Steve Madden así. De estas ya han mirado bastantes estos días, la verdad. Porque todas están llevando muchísima bolsa. 20 dólares por ellas. Vean. Nada más con un cierre aquí. Su cierrecito ahí. Y es todo. Enseguida. Esta que traíamos bolsas ahí. Esta estaba por 108 dólares. Es una Tommy toda en azulito. Miren nada más. Preciosa también. Ya les dije cuánto estaba. 28 dólares. Ahora sigamos acá con esta bolsa. Amigas, ¿cómo me han andado pidiendo estas pero en rosadito? Si vieran cómo me llovieron los comentarios. Esta es una Tommy Hilfiger. Doble cierre por 19 dólares. Es así y tiene su doble cierrecito aquí. Les enseñé una rosita así y vieron que cómo les encantó. Me la han mandado a pedir en mensajitos todo ese día que les puse el video. Y no puedo sacar esta. Aquí está. Nine West. Vean nada más. Miren qué bonito el diseño. Esta tiene correas ajustables. Sí es correa ajustable, ¿verdad? Sí, sí es correa ajustable. ¿Y dónde está? Oh, aquí está adentro. Trae el lacito despegado, pero ahí está. Nada más se abre y se pone ahí, pues. Esta está por... Ay, se le debe haber caído la etiqueta por... Oh, no, aquí está adentro. Vean, 25 dólares. Sí la pusieron ahí adentro para que yo la encontrara. Sí, de repente... Ya saben ellos lo que hago, la mayoría de las personas en las tiendas ya saben lo que hago, así que siempre me ponen las etiquetas. De esta ya miraron ayer, con un monedero, esta por 30 dólares. ¿$20? $30. ¿Ven cómo se llevó bolsa, la verdad? Y esta nada más es mitad de su compra, ¿eh? La otra mitad está en la tienda de Marshalls, pero eso se los voy a tener que enseñar en otro video. Una Tommy, pero miren qué belleza de bolsa. Así. Y se sale esta partecita que le dije yo que yo la usaría con esto todo el tiempo. Porque la hace mirar, resaltar más. Vean. No me digas que este también no trae la etiqueta. Bueno. No la encuentro. Por ahí va a salir ahorita. Déjenme colocar. Otra Tommy. Esta está por 15 dolaritos. Es así, regular. Ya miraron que ya vieron, me quedo sin ojo. Por andarles enseñando mercancía. Preciosa también. Es como de lonita. Ya ven la Tommy que es muy conocida por tener las bolsitas así como de lonita. Esta Nine West que también les encantaron. Con un cierre aquí, dos compartimentos acá. Por 18 dólares. Vean. Vamos a sacar una de acá. Esta mochila. Esta es una Calvin Klein. En cafecito, pero miren los hoyitos. Tiene otro color ahí dentro. Está preciosa, preciosa. Miren. Nada más revisen. ¿Cómo resalta este color en el café? Esta estaba por 158 y en la Ross la encontramos por 60 dólares. Bellísima. Todo está bellísimo. Esta es una Michael Kors, así. Muy preciosa también. 70 dólares por ella. Pero esta, miren, es así, pero trae, aquí dentro trae sus amarraderitas para hacer la crossbody. Vean, aquí están dentro las amarraderitas. Así que se hace crossbody o la puede detener uno así. Muy bonita.
como les digo, $70. Yo pienso que es buenísimo el precio, porque si las miran en la Michael Kors, está súper alto el precio de ellas. Una muñequera como las que ya han mirado, montones y montones aquí, $13 por esta. Se llevaron hasta mascarillas para niñito, vean nada más, de Nickelodeon, por $3.99. Otra Michael Kors que ya les había enseñado en un video. Es como lonita también esta. Esta está por $90. Vean. Pero grande, despacio. Y trae también su monederito. Su carterita, como quieran decirle. Luego tenemos esta. Que también ya la han mirado aquí varias veces. Porque les encanta. Esta, mis amigas. Está por el bajo precio de $38. Vean nada más. Con su bolsita aquí enfrente. Como animal print. Y luego aquí adentro traemos una carterita náutica. Así por $10. Vean. $10. Es de botoncito. Luego nos llevamos esta guía preciosa que me encanta el color. Ustedes saben cómo me encanta, muñequera, por $20 esta. Más mascaritas, otra de Nickelodeon por $4. Y luego una de descuento, miren. Esta estaba por $4 también. Antes estaban por $6 y las bajaron a $4, son 5 mascaritas de niña. La última bolsa de bolsas. La bolsa de bolsas. Miren, esta Tommy por $26. Así se mira. De lonita también. Esta me encanta también. Cada vez que la veo, me encanta este color. $19 por esta. Doble cierre, como las que les digo que ando buscando yo, pero en rosadito. Otra Tommy. Pero es nada más así. Vean la tela o el material por $17. Y otra bolsita, Tommy también. Se mira negra, pero creo que agarramos una negra y una color navy. $19 o dos negras, la verdad. Con tantas compras ni me acuerdo. Vean, esta es una Nine West, pero en todo negro. Con su carterita también por $25. Ay, Dios mío, ya me va a andar con esta compra, ¿eh? ¿Dónde hallar espacio para meter todo? Una caja lo suficientemente grande para meter todo eso. Se llevó este, ya se los había enseñado antes. Es un Michael Kors. Pero miren, esto les quería enseñar. Son como pelitos, vean nada más. ¿Se alcanzan a mirar? ¡Qué diferente! Este está por $70. Muy bonito. Yo creo que le encanta a mi amiguita el animal print. Porque se agarró varias cositas pues así. A ver. Vamos a poner esto. Ya no hay dónde ponerlo. Les digo, esto este año, no sé si será por lo de la pandemia, pero el negocio se ha vuelto... como que la gente compra más. Igual allá en México, a lo que he escuchado, está habiendo muchas ventas. Miren, $18 por estos, ya los habían mirado. Creo que la mejor es porque muchas personas tratan de evitar andar en tiendas donde hay mucha gente, ¿verdad? Así que si saben de alguien que vende artículos, pues van y compran ahí. $10 por estas Michael Kors. ¿Cómo va cambiando el mundo, verdad? A lo que está pasando, la gente se va ajustando a una manera diferente de vivir. Vean, estos también bien calientitos. Creo que estos eran para la mami. $10. Estaban haciendo una hija y su mami las compras. Y la verdad, cómo me divertí con ellas. Andábamos risa y risa. Creo que me sentí como que andaba con amigas de compras, la verdad. Champion. Por $8. Me encantó la experiencia. Guess. Por $18. A mí que me encanta, ya les he dicho, a mí me encanta platicar con la gente mayor, me encantan sus historias. Miren estos,
Vean nada más, unos DKNY, creo que también estos eran para la mami, pero le van a encantar, miren, súper blanditos, acolchonaditos, por $30 estos. Vean nada más, qué zapatos tan bonitos se va a llevar la mamá. Que se estaba agarrando zapatos y dice, pues hay que aprovechar ahorita que hay tiempo, que me invitaron. Y pues sí es cierto, ¿verdad? Lo invitan a uno ahora que paguen. No sé qué. Sí se crean. $21. Miren qué bonitos. También creo que estos eran para ella. Estos son New Balance. Dice, hay que aprovecharnos ahorita que hay tiempo. Estos calcetines Puma son 6 pares por $8. De estos ya han mirado muchísimo aquí. Adidas, 6 pares por $9. Vean, oigan, ya empezó la música allá afuera. Reebok, $8. Todos de fiesta, yo trabajando. Tengo bastante trabajo, la verdad, pero ni modo. $9, mañana ya me tocará a mí. Porque mañana es el día del Super Bowl Sunday, acuérdense. $6. A mí nada más me gusta mirarlo por mirar los comerciales. Kate Spade, calcetincitos, iba a decir calzones, ay Dios mío, calcetincitos. $7 por estos. Son 1, 2, 3 parecitos. Pero claro, Kate Spade, más caro, ¿verdad? Igual, $7, pero miren qué bonitos. Me encanta cómo están coloríficos sus calcetines de ella. Laundry, $5. Por 6 pares de calcetincito así delgadito, bien fresquecito. Yo me sobrecaliento. Si no uso calcetín delgadito, me sobrecaliento aquí. $6 por estos. Son, creo que 10 pares. Por ese precio está buenísimo. Otros, Adidas. $9 por 6 pares. Pero vean, así son. Calvin Klein. 4 pares por $10. Unos Tommy's. Vean, $10 por estos. Que por cierto, dijo ella, agárrame unos para mí, unos para mi mami. Y dije yo, pero son de hombre. Le dije, ¿se los van a poner? Yo, la verdad, en veces las cosas que me salen de la boca, van a creer que estoy bien tontota, pero híjole, cómo me dio risa de que yo creí, dije, pues yo creo se los van a poner, van a usar pantalón o algo, pero no, estaba unos para el papá y yo creo unos para su esposo de ella, no sé, pero ay, Dios mío, cómo me carcajé con ellas de eso, de que voy y les pregunto, ¿se los van a poner? Si son de hombre. Bueno, pues nadie se los mira uno puestos, ¿verdad? Que les digo, yo traigo la camisa de mi esposo ahorita. $11 por estos Levi's. También unos para ella y unos para su mami. Una se llevó medianos, varias cajitas. Y la otra se llevó la extra grande. Así que de estos agarramos varios pares. $10.99, $10.99 y $10.99. ¿Cómo ven? Ya que se agarraron mucho calzón para ir para su mami. Mucho boxer. Bueno, mis amiguitas. Esta concluye la compra de la Ross. Todavía nos queda lo de la Marshalls. Si vieran lo que se llevó también en la Marshalls, les va a encantar. Yo creo que a ustedes todos les encanta mirar de mercancía para que así se den cuenta. Estos días nos hemos aventurado más a salir fuera de a otras tiendas. Creo que porque la Ross todavía aún está vacía. Pero vieran que hemos encontrado muy buenas cosas. Así que acuérdense, como ella hizo, parece que quiero decir una hora en esto y luego media hora en la Marshalls. Así que sí se agarran bastantes cosas. Vean todo lo que se llevó con una hora. Buenísima. Buenísimo el precio, buenísimo el trabajo, buenísimo todo. Y se les va a vender, yo sé que como pan caliente. Bueno, mis amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya los voy a dejar ir porque este video se volvió súper largo. Besitos a todas, que el Eterno me los bendiga. Adiós.